Hola, hola, amigos universitarios. Gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Panorama UDC que transmitimos a través de nuestra fanpage Universidad de Colima Oficial y a través de nuestra estación radial Universo 94.9 FM. Vamos a conocer a nuestro joven invitado de hoy. Saludo con mucho cariño a Alan Rafael Anguiano Zavala, quien forma parte de la Brigada Universitaria de Protección Civil. Alan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes informando acerca de este proyecto, ¿no?, que se llama Brigada Universitaria de Protección Civil. Ahorita que estaba conversando antes de esta entrevista con Alan, le estaba preguntando su edad. Tiene 18 años y ya comenzó a tener un espíritu muy humanista, una vocación muy solidaria, una vocación de servicio y de ayuda cuando entra a esta Brigada Universitaria de Protección Civil. Alan, ¿qué te motivó a formar parte de este grupo de jóvenes que quieren servirle a la comunidad, no solamente a los universitarios, sino a la comunidad que lo ocupe? Muy bien, primero que nada fue el interés por aprender los primeros auxilios, ya que es algo pues muy necesario, ¿no? Se llega a necesitar en nuestro entorno laboral, educativo, incluso en nuestra propia casa. Después de ahí, seguir formándome en las demás pues, materias, ¿no?, como lo es protección civil y combate contra incendios, que son el resto de materias que se nos da a nosotros en capacitación, pues nació pues, por el mero interés de seguir formándome en esta rama de protección. Qué interesante escucharte hablar comentándonos de esa motivación, Alan, porque les voy a comentar cómo conocimos o cómo nos llegó el nombre de Alan. Bueno, ¿cómo no recordar este sismo fuerte que nos sacudió recientemente? Justamente Alan estaba en el edificio de rectoría porque él iba a recibir un reconocimiento durante una ceremonia que se iba a efectuar encabezada por nuestro rector. Él participó en una convocatoria de Mi Vida en Tiempos de COVID con un relato. Fue entre los 5 ganadores y él asistía al edificio de rectoría a recibir un reconocimiento cuando ocurrió el sismo. El rector nos comentó que en ese momento este joven se le acercó a decirle o apoyarlo o ayudar al rector a que saliera inmediatamente del edificio. Es decir, en ese momento se le prendió esa alarma de servicio como brigadista y de esa manera quisimos tener esa inquietud de quién había sido este joven y precisamente era Alan. Háblanos de ese día. ¿Qué pasó ese día, Alan? Sí, fue un día bastante cansadito, la verdad. Y más que nada fue el susto. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas. Ese día pues estaba yo en la ceremonia a punto de recibir el certificado. La ceremonia empezó a la 1 de la tarde y las personas apenas estaban acomodándose, iniciando. ¿No? Así es, sí. Yo ya tenía minutos ahí, ya estaba esperando y fue muy rápido, la verdad. Empecé a escuchar que dijeron, está temblando. Fue un estado de alerta que me puso como en shock. Y lo primero que hice fue habilitar la salida del resto de los participantes y del señor rector y de tu servidor. Una vez que salieron 3 compañeros más que quedaban, finalmente quedó el rector y le cedí el paso, pero... Claro, porque el rector en ese momento lo que quiso fue permitir que todos pudieran salir y él quedarse de último. Así es, y así fue. Realmente el señor rector me cedió el paso y tampoco me iba a quedar a discutir porque íbamos a perder mucho tiempo. Y finalmente salimos de la sala, nos reunimos todos aquí enfrente de rectoría. Y fue muy alarmante ver a gente desesperada, personas llorando incluso, estados de crisis. Claramente no hubo algo mayor y fue lo bueno. A partir de ahí,
yo al ver la necesidad de un poco de orden, decidí apoyar al encargado de Protección Civil, a Marcos Buenrostro, en lo que se necesitara en las instalaciones de Campus Central. Me llama la atención que en ese momento en que estabas facilitando la evacuación de las personas, tú le comentas a nuestro rector que saliera y él te decía, sal tú, sí, entre los dos queriéndose ayudar, sí, pero sí, continuaste sí, con ese espíritu de brigadista de no, adelante, primero usted. Sí, 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 fue lo primero que pensé, dije, tiene que salir el primero y realmente pues no nos podíamos quedar a discutir eso porque iba a ser una pérdida de tiempo. Y finalmente sí, salí yo y al último el señor rector. Él como cabeza de la institución, así buscando es, que el joven saliera, y tú con tu espíritu brigadista, buscando que él saliera primero. Una anécdota muy bonita, fíjense, que pudimos conocer en este día de sismo. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Alan? ¿Llevas cuánto tiempo en la brigada y cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo te sientes? Actualmente llevo 3 semestres en la Brigada de Protección Civil. Ingresé en pandemia buscando acreditar actividades culturales y deportivas y de igual modo se me acreditaron el servicio social. En la Brigada Universitaria de Protección Civil se nos capacita en materia de primeros auxilios, protección civil, combate contra incendios, a partir de actividades teóricas y prácticas que nos permiten adquirir básicamente las capacidades que necesitamos para enfrentarnos a algún siniestro. Bueno, pues ya ven ustedes que tenemos universitarios muy valiosos y que siempre están ahí echándole ganas a las cosas, a sus tareas, a sus actividades, a sus estudios, y en este caso Alan, poniendo su servicio como brigadista durante este día de sismo que nos impactó y asustó a todos y que nos tomó por sorpresa en plena hora de trabajo, en plena hora laboral. Pues Alan Rafael Anguiano Zavala, muchas gracias por habernos compartido un poco de tu experiencia y esperamos que sigas apoyando a nuestros universitarios, esperemos que no ocurran este tipo de eventualidades, pero como no estamos exentos, pues ya sabemos que tenemos una brigada universitaria de protección civil que nos apoya en este tipo de situaciones y circunstancias. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto. Gracias, Alan. Y a ustedes, amigos, nos vemos en una próxima invitación de Panorama UDC, en una nueva cita en nuestra fanpage Universidad de Colima Oficial. Hasta pronto.